En este preciso momento, los ojos del país están puestos en Washington, D.C., donde hoy comenzó ya el segundo juicio político en contra del expresidente Trump, acusado de incitar el mortal ataque al Capitolio. La jornada comenzó con la presentación de videos del asalto que le costó la vida a 5 personas y con el debate sobre si es constitucional este proceso. Vamos con Diego Arias, que nos cuenta más. Diego. Jessica, Antonio, y la defensa del expresidente Trump alega que este juicio político es inconstitucional porque Trump ya no es presidente. Los demócratas se defendieron citando la opinión de los expertos y precedente legal, pero además mostraron un impactante video del ataque al Capitolio. Take back our country. En un video sobre el violento asalto al Capitolio, donde murieron 5 personas, comenzó el segundo juicio político en contra del expresidente Trump. We're going to walk down to the Capitol. Yeah. Yeah. Take the Capitol. Take the Capitol. Take the Capitol. En las imágenes se ve al expresidente Trump decir que van a caminar rumbo al Capitolio. Y acto seguido, sus simpatizantes gritan que se van a tomar el Capitolio. That's a high crime and misdemeanor. Los demócratas lo acusan de instigar el ataque al Capitolio el 6 de enero. En un memorándum de 78 hojas, los abogados del expresidente Trump descartaron el caso, diciendo que se trata de teatro político. Argumentan que el juicio es inconstitucional y lo catalogan como evidentemente ridículo tratar de sacar a Trump de la presidencia cuando ya no es presidente. Argumentos que defienden muchos senadores republicanos. Nuestro trabajo aquí debe ser 100% concentrado en las cosas que afectan la vida diaria de las personas de este país. No un juicio de razones políticas ridículas que simplemente sirve para llevar a cabo la agenda política de los demócratas de un presidente que, ya ya no está en la Casa Blanca. Los demócratas dicen que Trump incitó la insurrección con su discurso de más de una hora antes de que comenzaran los disturbios. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Los abogados del expresidente Trump alegan que el expresidente estaba hablando en sentido figurado. La gente acudió a esa manifestación exhortada por el presidente y luego el presidente los enfiló hacia el Capitolio diciéndole pues que habría que luchar y luchar y luchar. Que esa definición de lucha sea figurativa o metafórica o que sea real, pues ahí ya tendrá que entrar en el juicio de los senadores que son el juzgado en este caso. La defensa de Trump alega que el asalto al Capitolio fue planeado por un grupo pequeño de criminales y que Trump nunca les pidió que violaran la ley. Y para ser hallado culpable, 2/3 de los senadores presentes tienen que ponerse de acuerdo, con el Senado dividido a la mitad entre republicanos y demócratas. Esto no será nada fácil. Jessica. Veremos cómo transcurre todo, Diego. Gracias. Por su parte, el presidente Biden dijo que no verá el juicio por televisión y que está enfocado en hacer su trabajo, que es ser presidente durante una crisis de salud y de economía, y que el juicio es simplemente el trabajo del Senado.